Ya estamos aquí en el evento de Monumenta, estamos con muchísima gente, muy buena afluencia, socios, amigos, familia, inversionistas, y aquí estamos con Agustín Tristán, uno de los socios directores de este proyecto, que nos va a platicar un poquito. Bienvenido, Hermosillo. Gracias, primero. Gracias. Y felicidades por este gran proyecto. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito para que la gente vea de primera mano, conozca el feeling del proyecto de Monumenta. Sí, claro, es un proyecto de 56 departamentos en 12 niveles. Tenemos en planta baja lo que es el lobby, algunos amenities, 10 pisos de departamentos. Y somos la primer torre con todos los amenities en el rooftop. Tenemos alberca, jacuzzi, asadores, salón de juegos, gimnasio, spa, vapor. Es algo muy innovador. También somos el primer proyecto de todo el noroeste con una certificación de edificio sustentable, que es una certificación por parte del Banco Mundial, que se llama Edge. Entonces va a ser un edificio muy moderno, muy eficiente, bajos mantenimientos. Y bueno, creemos que traemos un concepto muy innovador también. Y eso, aquí en la ciudad, en Hermosillo, donde estamos, el tema de sustentabilidad, de eficiencia energética, es algo crucial en estos tiempos. Pero además, el hecho que estén subiendo al rooftop, a la parte alta, donde van a estar las vistas, sí, las tardes la experiencia de diversión, es padrísima. Van a ofrecer un plus, vaya, un diferenciador importante. Así es, la vista es excelente. Y diría más que nada que vender un departamento, vendemos una experiencia. Sí. Tenemos terrazas muy amplias, entonces no es como un balcón chiquito que apenas te sales a echar un cigarro y no cabes. Aquí tienes tu salita, tu comedor, algunas tienen jacuzzi en la terraza también. Entonces la idea es crear y fomentar una experiencia donde te subas con tus amigos, hagas tus fiestas. Va a quedar muy padre. Para los que todavía no conozcan Monumenta y no sepan dónde está ubicado, está en el Boulevard Justo Sierra, dentro de la colonia Pitic, en una zona totalmente residencial de alto nivel, lo que va a garantizar que tu inversión obtenga muy buena plusvalía, muy buenos rendimientos, pero sobre todo una perdurabilidad en el tiempo de largo plazo. Tiene, además de esto que nos está platicando Agustín, tiene muchos otros más beneficios que les iremos platicando a lo largo de la noche y de estos días. Así que nos seguimos viendo. Vimos una buena oportunidad en el sector inmobiliario de consolidar proyectos desde su incepción con un proyecto diferenciado. La pandemia vino a transformar lo que la gente busca en una torre residencial. Ustedes a lo mejor no la han experimentado tanto, porque si algo tienen Hermosillo es tierra, pero muchos de nosotros que vivimos o estamos acostumbrados a vivir en departamentos y la pandemia hizo que tuviéramos que trabajar de casa, pues tienes a tu hija y al niño corriendo atrás de ti. Entonces se volvió de los factores fundamentales a nivel global. Lo principal que los padres de familia buscaban en un edificio era algo para los niños. Y también la parte de wellness para la gente, para los adultos, que pudieras ir al gimnasio, salón de juegos, etcétera, y tuvieras un espacio donde compartir. Entonces, cada vez la industria va hacia menos metros cuadrados habitables y más metros cuadrados compartidos. Es por eso que hoy en día les vamos a platicar más a detalle cómo Monumenta, que es el primer proyecto de todo Sonora con rooftop y con amenities, viene a transformar esa tendencia. Con este tema innovador nos enfocamos en dos temas principales: integrar esta vegetación, luz natural y homologar los espacios interiores y exteriores. Que como les platicaba Agustín hace unos momentos, es uno de los temas fundamentales que la pandemia vino a acelerar. Cómo la gente buscaba espacios interiores, pero también espacios al aire libre. Entonces aquí nosotros el diseño fue muy muy enfocado en entender esta necesidad. Terrazas pueden convertirse en jardines, que no nada más tengas balcones, cimientos, ¿no?, que suceden para poder tener un mayor control del sol, que es algo muy muy importante que tomamos en cuenta dadas las temperaturas de la ciudad. Mantener los materiales clásicos, eso es importantísimo también. Queremos que sea un edificio atemporal. Es el segundo edificio en Sonora, porque ya hay uno. Un edificio que está aquí en sería el Estadio Sonora, el edificio del Poder Judicial,
es un edificio certificado, etcétera, que cuenta con este sistema de refrigeración, torres verticales de ámbito residencial. Este va a ser el único proyecto en todo el estado que cuenta con este sistema de enfriamiento. Es decir, nosotros no tenemos mini splits ni son aires centrales divididos. Es el mismo esquema de un aire central dividido, pero tecnología BRF que te permite ahorrar hasta un 55% de energía eléctrica en tu departamento. Es la última tecnología en enfriamiento, da muchísimos puntos para la certificación EDGE. De hecho, esta tecnología junto con la fachada es lo que más puntos da para la certificación EDGE. Nosotros entregamos el departamento ya con todas las preparaciones, etcétera, pero a quienes aparten un departamento de estas 10 unidades el día de hoy, también se les estará regalando el equipo de BRF, ¿no? Para que el departamento ya lo tengan llave en mano. La entrevista. ¿Qué les pareció la presentación? Excelente proyecto. ¿Qué fue lo que más les gustó? Todo. O sea, en sí el material con el que va a estar hecho ese edificio. Pues un excelente ambiente se está viviendo aquí en el evento de Monumenta, mucha gente, buenos amigos, inversionistas, compradores, un clima excelente. Pues esto es Monumenta en vivo y a todo color.